¿Qué tal? Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio que, como usted ya sabe, está enfocado a prevenir y a fomentar la cultura de la prevención en materia de salud, ciencia, medicina y tecnología. Todo en el ámbito de la salud. Y el día de hoy, como ya es costumbre, tendremos un especialista más quien nos estará compartiendo su experiencia, su trabajo y, por supuesto, dará a conocer de qué se trata la especialidad que tiene. Hoy vamos a platicar con la doctora María Fernanda Rendón Bernal. Ella es especialista en medicina interna, certificada por el Consejo de Medicina Interna, y que justamente vamos a conocer de qué va la medicina interna. Quizás hemos escuchado de muchas especialidades, o cuando hablamos de especialidades médicas, pues se nos viene a lo mejor las principales: ginecología, cardiología, cancerología, o dependiendo el órgano. Pero medicina interna, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su complejidad? ¿Qué es lo que abarca? Aquí lo conoceremos. Así iniciamos. Soy Rodrigo Ferrusca. Bienvenido a Pregúntale al Especialista. La medicina interna, también conocida como atención médica integral, ofrece un servicio destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y seguimiento de diversas patologías del adulto mayor, siendo así que, al englobar diferentes áreas de la medicina, permite llevar a cabo una atención integral de cada paciente para establecer un diagnóstico, basándose en el estudio de aspectos biológicos, sociales y psicológicos del paciente. Para dicho fin, la medicina interna emplea todos los recursos técnicos y pruebas de laboratorio disponibles y lleva el cuidado clínico primario ambulatorio de forma continua y, en caso de ser necesario, remite al paciente con otra especialidad médica. Un médico internista interviene en muchos tratamientos que van desde una consulta externa y ambulatoria, tratamiento hospitalario de pacientes con diversas patologías, atención integral de la salud a pacientes con mayor riesgo vascular, diabetes e insuficiencia cardíaca, atención a pacientes con patologías infecciosas, estudios analíticos o radiológicos y seguimiento a pacientes con enfermedades sistemáticas. En resumen, los especialistas en medicina interna son los expertos a quienes recurren los médicos de atención primaria y el resto de especialidades para atender a pacientes cuyo diagnóstico es difícil de determinar, que se encuentran afectados por diversas patologías o que presentan síntomas simultáneos en varios órganos, lo que hace de la medicina interna una especialidad muy completa que requiere de perfiles altamente cualificados y de alta demanda en el área de la salud. Medicina interna es el tema el día de hoy aquí en Pregunta al Especialista, y le damos la más cordial bienvenida a la doctora María Fernanda Rendón Bernal, especialista en medicina interna, certificada por el Consejo de Medicina Interna. Doctora, bienvenida. Gracias por abrir un espacio en su agenda y podernos acompañar para conocer acerca de esta especialidad. Antes de entrar de lleno al tema, platíquenos en su experiencia cómo es la preparación de un profesional que quiere enfocarse en la medicina interna. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Pues mira, la medicina interna en realidad es una especialidad bastante compleja. Si un médico en formación, es decir, un estudiante de medicina, interno de pregrado o que ya está haciendo el servicio social y quiere especializarse en esta rama de la medicina, que es la medicina interna, primero que nada tiene que saber que somos puramente clínicos. La medicina interna, a diferencia de otras especialidades como cirugía, ginecología, otorrino, nos enfocamos más en la exploración física del paciente, en conocer todos esos antecedentes que ha tenido a lo largo de su vida, los síntomas y signos que presenta, y obviamente apoyándonos de varios estudios de laboratorio o de imagen. De acuerdo. Pero a diferencia de muchos otros, nosotros somos clínicos. Es, digamos, pues nuestro fuerte, conocer al paciente y poder darle un diagnóstico y tratamiento oportuno. Muy bien, entonces, dejando claro esa parte, el proceso, digamos, dentro de la profesionalización o de la preparación en esta especialidad, hablando de tiempo, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto nos lleva? Ok, el proceso, al igual que todas, es un poquito largo. Uh-huh. Primero, tenemos que estudiar medicina, dependiendo de la universidad en donde lo hagan, va a ser alrededor de de 4 a 5 años, dependiendo la universidad.
Posteriormente tenemos que hacer un año de internado, que es propiamente un año que estamos en un hospital las 24 horas del día prácticamente, y posteriormente hacemos un año de servicio social. Okay. Después de esto, que son 6-7 años dependiendo de dónde estudiamos, presentamos un examen que es el famoso ENARP, ¿okay? Este examen lo que hace es seleccionar a un grupo de médicos para hacer las diferentes especialidades médicas. Dependiendo de más o menos lo que queramos hacer, en mi caso que es medicina interna, son 4 años más. En total, yo he tenido 10 años de formación para llegar hasta donde estoy. Y doctora, siempre hago esta pregunta, más allá de, muchos dirían, oye, pero pues es que cuando hablamos de tiempo y al pensar que es mucho tiempo el estar preparando o estudiando, pues es como que a lo mejor algo cansado, pero hago la pregunta porque al final cuando hablamos de experiencia, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de que cuando una persona llega ya a un consultorio, cuando un profesional de salud llega ya a un consultorio, pues ya trae una larga experiencia, ¿no? Porque todo el tiempo ha sido de preparación, ha sido de estar en contacto con su área en particular, y en este caso la medicina interna, ¿qué fue lo que la motivó o la llevó a decidir por medicina interna? Justamente es cierto lo que dices, el tener contacto con los pacientes, el estar en un hospital nos hace a nosotros como médicos decidir qué es lo que vamos a querer hacer para el resto de nuestras vidas. En mi caso, el internado fue decisivo. Si bien yo pasé por todas las áreas del hospital, urgencias, ginecología, pediatría, cuando llegué a medicina interna y conocí a los profesores encargados del área, me enamoré. Me di cuenta que ellos tenían la capacidad de ver un paciente desde que apenas fue diagnosticado con hipertensión hasta darle tratamiento a un paciente que tiene artritis reumatoide, lupus, pacientes que son de cirugía y que nosotros teníamos que ir para mejorar las condiciones, porque medicina interna no solamente es a los pacientes, tratar a pacientes crónicos, más bien apoyamos a todas las otras especialidades y subespecialidades para poder dar un manejo integral. Claro. Entonces yo creo que la medicina interna ayuda a todas las otras áreas, y ahí fue cuando yo decidí que lo que quería hacer era ayudar a los demás y pues al final del día dar un tratamiento integral y global a los pacientes. Doctora, yo creo que una pregunta o una duda muy común dentro del área, como pacientes, de pronto cuando escuchamos, oye, hay que ir a ver a un médico, decidir qué médico es al que hay que visitar, ¿no? Tenemos médicos generales, médicos internistas. ¿Cuál es la diferencia que existe? Digo, ahorita que escuchamos que abarcan y que pueden ver y acompañar a cualquier especialista médica, ¿cuál es esta diferencia? Ok, de hecho es una duda bastante frecuente entre los pacientes. He tenido varios pacientes en la consulta que me han preguntado cuál es la diferencia. Siempre me río y les digo que la diferencia son 4 años de estudio, pero okay. No solamente es eso. Los médicos generales, de hecho, tienen muchos más conocimientos que yo lo puedo decir, porque yo ya no estoy enfocada a ver, por ejemplo, pacientes pediátricos, y los médicos generales lo pueden hacer, obviamente con ciertas limitaciones, al igual que yo. Pero la diferencia más que nada es que los médicos internistas siempre tenemos un poquito más. Quizá ellos pueden ver, no sé, una diabetes o una hipertensión de reciente diagnóstico que con tratamientos de primera línea se pueden controlar. Sin embargo, hay cierta población de pacientes que, pese a que ya les dimos un tratamiento inicial, no podemos lograr controlar las metas de glucosa, de presión, o que quizá ya tienen complicaciones como renales, en el cerebro, en el corazón. Ese tipo de pacientes ya necesitan una valoración más integral, más especializada, y ahí es donde entramos nosotros como internistas. Ya que toca ese punto, doctora, justa la pregunta. ¿En qué área? Este programa, además de dar a conocer lo que hay en materia de salud, las especialidades médicas, pues también nos sirve para conocer y digamos que educarnos en el ámbito de la salud, ¿no? Desde la prevención y de conocer cómo está formado el sector salud. ¿Dónde podemos ubicar en el esquema de, pues, de,
doctores de primer nivel, de segundo, de tercer, ¿dónde podemos ubicar a un médico internista? Ok, los internistas nos ubicamos entre el segundo nivel de atención y en algunas ocasiones podemos estar en el tercero, pero digamos que la base es el segundo nivel. Lo primero son los médicos de primer contacto, que son médicos generales, médicos familiares, y captan a los pacientes y los derivan a, las diversas especialidades. En mi caso, este sería, ¿no?, el segundo nivel de atención. Si yo, como médico internista, detecto que mi paciente sale de mis capacidades, no sé, hablando de un paciente diabético que ya tiene complicaciones renales. Si bien lo puedo ver en las etapas tempranas, cuando ya tiene criterios de diálisis, por ejemplo, que la enfermedad del riñón ya está avanzada, ya sale de mis competencias y es cuando yo tengo que derivarlo a un subespecialista, que sería el tercer nivel de atención. De acuerdo. Pues bueno, es la doctora María Fernanda Rendón Bernal, ella es especialista en medicina interna. Vamos a hacer la primera pausa, doctora. Estamos hablando justamente del tema medicina interna, saber de qué se trata, saber qué es lo que abarca. Esto es Pregúntale al Especialista, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Hoy estamos hablando de medicina interna con nuestra invitada, la doctora María Fernanda Rendón. Ella es especialista certificada en medicina interna. Y, doctora, platicábamos de, pues bueno, qué fue lo que la llevó a decidir por medicina interna. Escuchamos cómo se compone o de qué se trata medicina interna. Y un comentario que llamó mi atención. Decía que, por ejemplo, en su área, ya dentro de su especialidad, ya no ve la parte pediátrica, por ejemplo. Y cuando escuchamos de medicina interna, oímos que es adultos mayores. ¿Por qué esta parte? ¿Por qué cuando hablamos de medicina interna nos enfocamos a los adultos mayores? Ok. Justamente hay una diferencia abismal entre el paciente pediátrico y los pacientes adultos. Los pacientes pediátricos son otro mundo. Entonces, quererlo englobar en una sola especialidad es bastante difícil. Se nos irían muchas cosas en relación a las enfermedades de este tipo de pacientes. Es por eso lo que les comentaba, que un médico general en realidad debe de tener más conocimientos que un médico especialista o que un médico subespecialista. ¿Por qué? Porque tiene que englobar desde pacientes pediátricos hasta adultos. Okay. Lo que para un paciente adulto es normal, para un paciente pediátrico no lo es. Es por eso que se tienen que dividir las especialidades para poder dar un mejor diagnóstico, mejor tratamiento y con esto pues mejorar la calidad de vida desde niños hasta adultos mayores. Muy bien. Y pues bueno, ya cuando estamos hablando de adultos mayores, incluso a lo mejor desde la parte adulta, ¿no?, antes de llegar todavía a la parte del adulto mayor, pues hay ciertas enfermedades que son muy características y que justamente con la edad van apareciendo o van llegando. En la parte de medicina interna, ¿cuáles serían estos padecimientos más comunes? ¿Cuáles son las consultas más comunes que llega o el paciente que llega con ustedes? Ok, medicina interna está llena de patologías crónicas. ¿Qué quiere decir patología crónica? Una enfermedad que al aparecer se puede tratar, controlar, pero no curar. Eso sí es bien importante, que me gustaría que quedara claro, porque muchos de mis pacientes en la consulta llegan y me preguntan si les voy a curar la enfermedad. No, estas patologías no se curan, solo se controlan. Dentro de las más frecuentes en nuestro ámbito es diabetes, hipertensión, alteraciones en la tiroides, ya sea hipertiroidismo, hipotiroidismo y enfermedades cardiovasculares, es decir, patologías que se presentaron porque los pacientes presentaron infartos y quedan con alguna secuela. Todo este grupo de las enfermedades coronarias, así como alteraciones en lípidos, colesterol, triglicéridos, son las causas más frecuentes de que los pacientes acudan a consulta conmigo. Y ahorita, por ejemplo, ya nos mencionó algunas, hablemos de diabetes. Digo, es un tema sumamente complejo o es muy extenso, pero en la cuestión de la diabetes, ¿cuáles serían como que la principal consulta, específicamente diabetes? ¿Por qué llega el paciente con un médico interno? Ok, bueno, los pacientes cuando llegan conmigo es porque ya
tienen glucosas arriba de 300, porque ya se sienten mal. Desafortunadamente, la diabetes es una enfermedad silenciosa. La pueden haber tenido durante años y no darnos cuenta. Nos dimos cuenta porque a lo mejor nos iban a operar, nos hicieron estudios y vieron que la glucosa estaba alta. O porque de plano ya llegaron con una complicación. Pacientes que se sienten cansados, mareados, náusea, vómito, y le tomamos una glicemia capilar y más de 300. Ahí es cuando llegan conmigo. Es por esto que pues siempre les hacemos énfasis en que esta es una patología que se tiene que prevenir. Desde que tenemos la edad de más o menos 25, 26 años, nosotros de forma anual tendríamos que hacernos un tamizaje para detectar esta enfermedad. Ok, es en la parte de la diabetes. Entonces, comprendiendo la diabetes, pues bueno, son estos cambios que hay en los niveles de glucosa. ¿Pueden ser altos, pueden ser bajos? Sí, exactamente. Para hacer el diagnóstico de diabetes no necesitamos tener 300, 500 de glucosa. Con que el paciente tenga ciertas características que pues son un poquito complejas de explicar, pero si tomamos una glicemia en ayuno y tiene 150, ya tendríamos que pensar que este paciente pudiera ser diabético. Y no son 300, son 150, claro. Y aún así es diagnóstico. ¿Cuál sería la norma o cuál sería como que una medida normal? Para considerar un paciente normal que no tiene ningún problema en la glucosa, abajo de 100 en ayuno, de 100 miligramos sobre decilitro en ayuno, es un paciente normal. Ok, o sea, si ya vamos arriba de 100, entonces hay que ir pensando y cuidando los hábitos. Muy bien, eso en cuanto a diabetes. Ahora, la hipertensión, ¿cómo comprendemos la hipertensión? Ok, la hipertensión se define como una elevación de la tensión arterial sistólica arriba de 140 y de la diastólica arriba de 90. Obviamente que en alguna ocasión de forma aislada, que los pacientes corrieron o tuvieron alguna actividad física y estuvo arriba de estas cifras, eso no es diagnóstico, ¿ok? Se tiene que hacer un control de mínimo una semana, nosotros le llamamos mapeo de presión arterial, donde tenemos que tener al menos 3 determinaciones de presión arriba de estas cifras. Si eso sucede, ya podemos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿En diferentes días o en el mismo día? No, en diferentes días. Por eso lo hacemos en una semana. Y si en esa semana encontramos en 3 días diferentes estas cifras tensionales, ya podemos hacer el diagnóstico. Y en este caso, ya cuando hay una complicación en este diagnóstico, es cuando ya llegan a medicina interna. Justamente, los pacientes casi siempre llegan con nosotros porque presentan dolor de cabeza, zumbido de oídos, alteraciones visuales, y nosotros checamos la presión arterial y justamente encontramos ya presiones arriba de 120, de 180. De hecho, el día de ayer tuve una paciente que estaba totalmente asintomática, pero la paciente tenía una tensión arterial sistólica de 220. Entonces, esas presiones son peligrosas, aumentan el riesgo de infarto, de evento vascular cerebral, es decir, un derrame comúnmente conocido. Entonces, pues es importante que se haga, al igual que la diabetes, un tamizaje de forma anual. De acuerdo. Hablaba también, por ejemplo, de las enfermedades de la tiroides, hiper e hipotiroidismo. ¿Qué diferencia existen entre estas dos? ¿Y cómo es que sabemos que hay un padecimiento de tiroides? Ok. Las alteraciones en la tiroides está, pues como su nombre lo dice, relacionado con el funcionamiento de la misma. ¿Okay? Esta es una glándula que se encarga de producir hormonas. Hablando de hipertiroidismo, nos dice que la glándula tiroides está produciendo muchas hormonas e hipotiroidismo está produciendo poquitas o nada de hormonas. ¿Okay? Okay. Hay muchas causas, pero la gran mayoría son propiamente de la glándula tiroides. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas? Literal, son dos puntos totalmente opuestos. Los pacientes que pueden presentar hipotiroidismo son pacientes gorditos, que les cuesta trabajo bajar de peso, que de plano no aguantan el calor, sienten bochornos, sudoración, calor, desesperación, problemas de estreñimiento, piel seca, caída importante del cabello y fatiga.
Okay. A diferencia de los pacientes con hipertiroidismo, que son pacientes delgaditos, que comen mucho y no pueden subir de peso, que tienen intolerancia al frío, que están ansiosos, que sienten taquicardia y que incluso pueden llegar a tener diarrea. Entonces son síntomas totalmente diferentes, pero ambos hablan del mal funcionamiento de la tiroides. Y sobre todo, doctora, sí son síntomas muy diferentes uno del otro, pero muy comunes también, y creo que ese también es algo que debemos de ser conscientes, ¿no? Que cuando hay este tipo de situaciones, ¿cómo saber en qué momento ya no es normal, ¿no? O sea, por ejemplo, una diarrea, ¿no? Que dice, bueno, pues a lo mejor comiste algo y te cayó mal, pero ¿cómo de pronto decir, no, o sea, esto ya no es normal y necesito acudir con un especialista? Justamente, son los pacientes los que tienen esa capacidad de saber lo que su cuerpo no es normal, lo que su cuerpo de verdad no debería de sentir. Nosotros siempre sabemos qué tenemos bien, qué no tenemos bien, si nos duele de vez en cuando la cabeza, sabemos hasta cuándo puede ser normal. Uh-huh. Obviamente, si hablando del hipertiroidismo y de diarrea, si yo sé que quizá una semana antes consumí alimentos en la calle, tuve diarrea, me dio tratamiento el médico y se me controló. Uh-huh. Pero que a la siguiente semana vuelva a ser lo mismo, o ya pasó un mes y yo siga teniendo estos síntomas, claramente los pacientes saben que no es normal. Al igual que saber que no es normal sentirte cansado. Siempre les preguntamos, ¿te sientes cansado? Pues sí, lo normal por el trabajo. Uh-huh. Pero también saben diferenciar cuando el cansancio de plano no tiene nada que ver con el trabajo y es algo que ya no los deja ni siquiera hacer sus actividades cotidianas. Entonces, yo siempre les digo que si algún signo o síntoma no los deja hacer lo que hacen de forma normal, común, uh-huh, salir con la familia, eso ya no es normal y tienen que acudir a valoración médica. Eso es importante, eso que menciona, doctora. Cuando ya hay algo que te impide hacer lo que uno normalmente hace o que uno suele disfrutar, ¿no? Llámese alimento, llámese actividad, es cuando debemos de tomar atención en ello. Vamos a hacer una pausa. Es la doctora María Fernanda Rendón. Ella es especialista en medicina interna y seguimos platicando de este tema aquí en Pregúntale al Especialista. Ya volvemos. Ante la gravedad del impacto sobre la salud del cambio climático y la degradación ambiental, la Sociedad Española de Medicina Interna y la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna han promovido de forma conjunta la elaboración y publicación de un documento de consenso que contiene las primeras recomendaciones de los servicios de medicina interna hispanolusos en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. En dicho documento se hace un llamado a promover la implicación de los médicos y de todos los profesionales de salud en la lucha global contra las causas de estos cambios, al tiempo que los expertos se posicionan y defienden la especialidad de medicina interna como especialidad central para habilitar al sistema de salud para responder a estos desafíos. Los resultados de los hallazgos se resumieron en 10 recomendaciones clave para los profesionales de salud: obligaciones éticas, cooperación de organizaciones de salud, prácticas de sostenibilidad ambiental, directrices clínicas, conciencia pública, educación One Health, resiliencia climática, prevención de desigualdades, comportamiento ejemplar y papel de la medicina interna. Finalmente, el documento reconoce que los sistemas de salud deben aumentar la resiliencia climática y su sostenibilidad ambiental, y se recoge que los profesionales de la salud tienen una responsabilidad ineludible en este problema emergente. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Hoy nuestra especialista invitada es la doctora María Fernanda Rendón. Ella es especialista certificada en medicina interna. Y si usted nos está sintonizando en este momento, ya hemos platicado de qué es lo que hace un especialista en medicina interna, cuáles son las áreas o más bien con quiénes trabaja, y escuchábamos que pues es un trabajo integral, es un trabajo que hacen en conjunto con diferentes especialidades. Y normalmente cuando hay una enfermedad crónica, y que, doctora, corríjame si me equivoco, decía, son enfermedades que no se van a curar, pero sí se van a controlar,
¿correcto? Exactamente. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones o cuando hay este tipo de enfermedades, el médico internista es el que acompaña al paciente. Justamente nosotros somos quien damos ese seguimiento y tratamos obviamente de detener lo más que se pueda o de evitar la aparición de complicaciones en todo este tipo de enfermedades. Muy bien, pues doctora, como su nombre lo dice, este programa Pregúntale al Especialista, tenemos algunas preguntas que el auditorio nos ha compartido y en la cual pues bueno, vamos a tratar de darles respuesta. Quizás algunas de estas preguntas ya a lo largo de este programa ya se mencionaron, pero pues a manera concreta vamos a resumirlo y para que también usted que nos está sintonizando en este instante, pues le sirva para ponerse al tanto de lo que llevamos visto. Dice por acá, doctora, ¿cuándo acudir a un médico internista? Ok, bueno, en general, al menos una vez al año, nosotros tendríamos que acudir a una consulta de medicina interna. No porque seamos diabéticos, no porque seamos hipertensos, más bien para hacer un chequeo general, es decir, medicina preventiva. Okay. Si bien México no tenemos una cultura de medicina preventiva, tendríamos que fomentarlo, porque siempre va a ser más fácil y más barato prevenir que solventar una enfermedad de este tipo. Entonces, primero que nada, pacientes que sean sanos hasta la actualidad, una vez al año hay que acudir a una valoración con un internista para un chequeo general, laboratorios completos, a lo mejor un examen de corazón, que es un electrocardiograma, para poder detectar enfermedades de forma temprana o prevenirlas si es necesario, sobre todo cuando hay una carga genética, es decir, papás, hermanos con alguna de estas enfermedades que ya estuvimos mencionando. Eso sería en un mundo ideal. Sabemos que no siempre se puede tener, entonces, pues bueno, todos los pacientes que tengan alguna enfermedad de este tipo, diabetes, hipertensión, tiroides, enfermedades isquémicas del corazón o trastornos en los lípidos, colesterol y triglicéridos, también tendrían que tener una valoración con nosotros, al menos cada 6 meses. Okay. Si bien tienen que tener un control mensual con su médico de primer contacto, siempre es bueno que un especialista los vea cada cierto tiempo solo para verificar que lleve un adecuado control y que no sea necesario hacer alguna otra intervención. Muy bien. Ahora, esto en el caso de la prevención, ¿hay alguna edad en particular en la que se sugiere empiecen estos chequeos o puede ser en cualquier momento? Las guías recomiendan que se puede iniciar todo esto a partir de los 25 a 26 años. Okay. ¿Cuándo puede variar un poquito? Cuando hay enfermedades crónicas que tienen una carga genética. Pensamos o muchas veces pensamos que la diabetes es una enfermedad solamente de adultos o de adultos mayores y esto no es así. Hay una variante o hay varias variantes de la diabetes, como la diabetes tipo 1, por ejemplo, que se puede presentar en niños de 7 años, entonces tienen una carga genética, entonces ahí el chequeo o la prevención tiene que iniciar a una edad más corta. Ok, entonces ahí en ese caso dependería de eso, pero lo digamos que la norma 25-26 años. Perfecto. Doctora, otra pregunta dice, ¿cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Ok, en general, los síntomas de hipotiroidismo son bastante comunes, muchas veces se pueden presentar en otro tipo de enfermedades, pero siempre hay que tenerlos pues en cuenta. Y si un paciente nos menciona, por ejemplo, que está gordito, que ha intentado bajar de peso, lleva dieta, va al gimnasio y no logra bajar el peso requerido por el nutriólogo, requerido por el médico de primer contacto, ahí es una alarma. Puede ser que hay algo metabólico que no está haciendo que el cuerpo responda como queramos. Okay. Esa es una. Dos, cansancio extremo, que no puede hacer sus actividades diarias, que a lo mejor algo que le causaba placer, como ir a una fiesta, ahorita no tiene ganas, prefiere quedarse en cama. Intolerancia al calor, estreñimiento, fragilidad en las uñas, piel áspera, seca y caída de cabello son los síntomas más frecuentes.
De acuerdo, entonces hay que tomar en cuenta eso y atención, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, la cuestión de que ya no quiera salir, pues uno puede decir, ay, pues es que anda deprimido, déjalo, ya le pasará. Pero bueno, son cuestiones que también hay que tomar en cuenta. Doctora, otra pregunta. Dice, ¿qué hacer si algún familiar padece diabetes? Digo, esta pregunta creo que puede abarcar tanto al paciente como a los familiares, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando hay en casa a una persona diabética? Exactamente, aquí tendríamos que dividirlo como en dos bloques, el paciente y el familiar. Primero, vamos a empezar con los familiares, que sería todo este ámbito de la prevención. Como ya te había mencionado, esta es una enfermedad que tiene cierto porcentaje de carga genética. Sí. Si mi mamá es hipertensa, yo tengo el doble de riesgo de padecer hipertensión a lo largo de mi vida que alguien que no tiene ningún antecedente. Entonces, tengo que empezar, una, a hacerme chequeos anuales, pero también hacer actividades o a prevenir. Si no tengo ninguna actividad física, tengo que empezar a hacer alguna actividad física. Yo siempre les recomiendo, no es necesario ir al gimnasio, no es necesario hacer natación. Obviamente son actividades que se recomiendan y que tienen muchísimo mejor, mucho mayor impacto, pero no siempre se puede hacer. Entonces, con que al menos 150 minutos a la semana hagan una caminata a un ritmo considerable, ni siquiera tiene que ser correr, eso disminuye mucho el riesgo de que podamos desarrollar la enfermedad. También hábitos alimenticios, obviamente disminuir nuestro consumo de grasas, de alcohol, de tabaco, de sal. Eso sería en la parte preventiva por el familiar. Ahora, los pacientes. Siempre es bueno tener una red de apoyo. ¿Por qué? Porque los pacientes a veces se sienten solos y simplemente dejan el tratamiento o lo llevan en algunas ocasiones no. O la dieta. No sigo dieta porque en mi familia pues todos comen todo y no quiero ser yo el que solamente lleve dieta. Entonces, una, siempre hay que tratar de acompañar al paciente, ¿ok? Es mi familiar, voy a tratar de darle todas las herramientas para que lleve un control adecuado y con eso pues también yo me controlo. Entonces, eso es importante también. Ahorita que mencionaba lo de la actividad física, digo, podrán decir, bueno, pues es que yo todos los días me voy caminando al trabajo, por ejemplo, o me voy caminando a la escuela, pero considerar que si esto es una actividad que se hace diaria y aún así se padece o se tiene alguna posibilidad, pues hay que hacer algo más, ¿no? O sea, hay que agregarle algo extra a esa actividad. Sí, y sobre todo, sí me gustaría que quede claro que sí, muchos pacientes nos dicen esto, es que en mi trabajo estoy mucho tiempo parado, eso no cuenta como actividad física. La actividad física tiene que ser continua, es decir, que vamos a hacer una caminata continua al mismo ritmo sin parar durante ese tiempo, o sea, 30 minutos, unas 4 veces a la semana. Okay. Subir, bajar escaleras no cuenta como actividad física. Bien, a eso tenerlo en cuenta. Dice por acá, ¿qué hacer para aumentar la glucosa en un diabético? Ok, primero, por eso les digo que es importante acudir a valoración con un especialista. ¿Por qué? Porque no tendríamos por qué tener niveles bajitos de glucosa en los pacientes diabéticos. Ese quiere decir que a lo mejor la medicación que está llevando no es la adecuada para él, que ya tiene complicaciones asociadas y que también por ende el tratamiento no es el adecuado, o que a lo mejor no está siguiendo un régimen alimenticio correcto. Muchos pacientes desconocen que tienen que comer si, por ejemplo, se ponen insulina o ciertos fármacos como la glibenclamida, que en la actualidad, aunque ya no es un fármaco tan recomendado, se sigue utilizando por el costo. Es un medicamento muy barato, pero tiene un factor de riesgo importante, que es esto, la hipoglucemia, los niveles bajos de azúcar. Entonces, nuestros pacientes van al trabajo, no les da tiempo comer, pero aún así se toman su medicamento para estar controlados. Y eso hace que los niveles de glucosa estén bajos. Entonces, primero que nada, hay que acudir a valoración, porque si la glucosa está bajita, algo no está bien en el tratamiento. Pero bueno,
ya pasó, tenemos un paciente que tiene 40 de glucosa, lo primero que hay que hacer estando en casa es dar dulce. Obviamente tendríamos que dar algún medicamento si estuviéramos en un área de hospitalización, ajá, pero si no, un vaso de jugo, un vasito, medio vaso de jugo, consumirlo, ponernos un dulce en la boca, o incluso las guías de práctica clínica dicen que le podemos dar 7 gomitas. Entonces, 7 gomitas, ok. Es difícil que lo tengamos, pero al menos dar glucosa por vía oral es el primer paso. Si después de esto nuestro paciente se siente bien, recupera, pues algunos pacientes se desorientan. Uh-huh. Si lo recuperan, no hay ningún problema, puede seguir con su vida cotidiana. Si pese a que nosotros ya le dimos la glucosa por vía oral, vemos que no hay mejoría, inmediatamente tenemos que acudir a hospital. Ok, ese es como que es el previo a un hospital. ¿Es recomendable, si es que se estabiliza el paciente en casa, dejarlo así o mejor sí llevarlo de todos modos a...? La mayoría de los casos, uh-huh, en casa puede tener un control, okay, adecuado. Hay ciertos casos específicamente, como te comentaba, este de la glibenclamida, ajá, sí sería recomendable llevarlos al hospital. ¿Por qué? Porque la glibenclamida tiene un tiempo de funcionamiento en el organismo que va entre 24 a 48 horas. Y si nuestro paciente ya tiene alguna complicación, por ejemplo, renal, este tiempo aumenta. Okay. Y aunque subamos la glucosa en ese momento, tiene riesgo que a las 3 horas vuelva a bajar. Entonces, en ese caso sí tendría que estar en vigilancia al menos unas 24 horas en hospitalización. Muy bien. Doctora, todavía tenemos unas preguntitas que quedan pendientes, pero hay que hacer una pausa. Regresando, vamos a retomarlas. Estamos platicando con la doctora María Fernanda Rendón. Ella es especialista certificada en medicina interna. Esto es Pregúntale al Especialista. Ya volvemos. Como ya lo hemos podido ver, los médicos internistas son expertos en el manejo de enfermedades complejas y crónicas y trabajan en estrecha colaboración con otros especialistas para brindar atención integral al paciente. Dentro de la extensa formación de los internistas, también existe la posibilidad de que algunos de ellos se subespecialicen en ciertos campos de la medicina, como en el control de los factores de riesgo cardiovascular, enfermedades infecciosas, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad tromboembólica venosa y enfermedades autoinmunes, cuidados paliativos o unidades de pacientes crónicos complejos. Generalmente se recomienda que los adultos mayores de 18 años acudan a un médico internista para su atención y valoración médica, pero en algunos casos, como en pacientes con enfermedades crónicas o factores de riesgo para ciertas enfermedades, se sugiere acudir antes. Ten en cuenta que, durante la consulta con el médico internista, se realizará una evaluación completa del historial médico y se llevará a cabo un examen físico exhaustivo, así como también pruebas de laboratorio o de diagnóstico por imágenes para ayudar a determinar el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrando ya a la recta final del programa de hoy. Estamos platicando con la doctora María Fernanda Rendón. Ella es especialista certificada en medicina interna. Y doctora, pues ya escuchábamos parte de la información de este resumen de lo que hemos platicado a lo largo del programa. Mencionaba medicina interna o el médico interno es un especialista clínico. Y es, o sea, una parte que ahorita, digamos, que nos lo reforzaba la información que escuchábamos, ¿no? Es el diagnóstico, es un expediente que hay que elaborar, que hay que investigar, que hay que realizar de cada uno de los pacientes para poder orientar o determinar un diagnóstico claro. Exactamente. Y pues antes de que finalicemos el programa y que empecemos con las conclusiones, teníamos unas preguntas pendientes. Doctora, dice por acá... hablábamos de la insulina, pacientes diabéticos, ¿qué pasaba cuando se bajaba los niveles de glucosa? ¿Qué hacer? Y por aquí preguntan, ¿qué método sugiere para la aplicación correcta de la insulina? Primero, ¿de qué manera se puede aplicar la insulina? Ok, el aplicar la insulina en realidad es bastante fácil, okay, siempre y cuando estén bien capacitados. Cuando yo tengo un paciente de primera vez que lo voy a iniciar con insulinoterapia, uh-huh, primero intento que sea capacitado,
que lo capacite un enfermero, por ejemplo, para que no haya ningún error, sobre todo en la medición de las unidades que necesita. Actualmente ya hay aparatos sofisticados como las plumas de insulina, donde que nos pasemos de dosis es bastante difícil, pero también existen los frascos de insulina, donde es el paciente el que tiene que medir con una aguja las unidades que se va a aplicar. Entonces, a veces eso es un poquito más complicado en los adultos mayores, que a lo mejor ya tienen algún problema en la visión. En este tipo de pacientes que ya tenemos alguna complicación, sobre todo visual, siempre recomiendo que no sea él mismo el que se aplique la insulina, sino que algún familiar o incluso puede acudir al centro de salud o a la farmacia a que apliquen la insulina. De ahí en fuera es bastante fácil sabiéndola cargar. La forma en la que se aplica, hay dos lugares más frecuentes para aplicación, que es en la parte posterior del brazo, en el deltoides, y en el abdomen, ¿ok? Siempre van a como agarrar el gordito, agarran y de ahí van a aplicar la insulina en un ángulo de 30 grados y después se aplica la insulina. Para aplicarla, te digo, la verdad es bastante fácil, más bien la cuestión está en saber cargar la dosis y que no nos pasemos de las unidades que necesita el paciente. Ahorita que mencionaba la sofisticación en estos métodos y en este tipo de terapias, incluso en algún momento empezaron a surgir aparatos electrónicos, ¿no? Que ya lo colocas en el cuerpo y que con cierto tiempo de repente inyecta la insulina. ¿Esto, digo, sí es real o era nada más como que una parte de ficción? No, sí es real. Okay. De hecho, ya hay uno que está aprobado por la FDA en México y es buenísimo, sobre todo para los pacientes con diabetes tipo 1. Es literal una bolita que se aplica aquí en el brazo o en el abdomen, se pega. Cada cierto tiempo con un sensor mide la glucosa del cuerpo y dependiendo de la cantidad de glucosa aplica la insulina. Entonces, en realidad sería lo mejor para todos los pacientes con diabetes, pero seamos realistas, es un método algo caro, mucho más que las insulinas. Entonces, pues actualmente que todos los pacientes lo puedan tener, no es posible. No es posible, de acuerdo. Y bueno, también tenemos otra pregunta, ya no tiene que ver con la diabetes, pero dice, ¿qué hacer para regular mi presión arterial? Hablábamos de la hipertensión, en este caso, ¿alguna recomendación o sugerencia? Primero que nada, si tenemos paciente ya diagnosticado con hipertensión arterial, lo primero es no suspender el medicamento. Algunos pacientes ya después de cierto tiempo con el medicamento desaparecen los síntomas y consideran que ya no es necesario tomarlo y eso es un error. Como les mencioné desde el principio de la plática, a veces es una enfermedad silenciosa y puede que las cifras tensionales estén altas y que nosotros nos sintamos bien. Entonces, jamás hay que suspender el medicamento si no hay una indicación médica. Hay algunos casos en donde sí se tiene que suspender o modificar la dosis, pero siempre tiene que ser bajo supervisión. Eso en relación al medicamento. Ahora, siempre les voy a hacer énfasis en el estilo de vida. Si tenemos actividad física, si hacemos, en la dieta hay una dieta que es muy famosa, se llama dieta DASH, que básicamente se enfoca en el consumo de frutas y verduras, reducir el porcentaje de carbohidratos y de grasas que nosotros consumimos. Y todo eso va a hacer que el paciente baje de peso. Si bajamos de peso, va a ayudar muchísimo al control de la presión arterial. De hecho, podemos hasta disminuir los fármacos que estemos viendo si mejoramos toda esta parte de los hábitos higienodietéticos. Muy bien. Y que bueno, ahí digamos que razón más en la cuestión de de que esté la figura del médico interno, porque hay combinación, muchas veces hay combinaciones de padecimientos y es ahí donde también pues el tratamiento tiene que ser para cada padecimiento, ¿no? Exactamente. Yo siempre les digo, los subespecialistas son buenísimos, nos ayudan mucho en patologías específicas,
Pero justamente los pacientes no solamente tienen una enfermedad, tienen a veces 2, 3, 4 enfermedades, y es ahí donde nosotros como médicos internistas podemos apoyarnos junto con las subespecialidades para dar una mejor calidad de vida y atención a los pacientes. Muy bien, y pues bueno, una última pregunta, doctora, dice, ¿cuáles son los síntomas del hígado graso? El hígado graso suele ser asintomático en la mayoría de los casos. Cuando ya se presentan síntomas, son etapas ya, digamos, avanzadas. El hígado graso lo clasificamos de acuerdo a la acumulación de grasa que hay en el hígado. Y ya en etapas moderadas a severas es cuando empiezan a haber síntomas y son bastante inespecíficos. Puede haber dolor abdominal, distensión abdominal, náusea, vómito y nada más. Son los síntomas que una gripa, a lo mejor una gastritis nos pudiesen dar, pero obviamente si somos pacientes gorditos, consumimos muchas grasas, tenemos que sospecharlo. Es por eso que les hago tanto énfasis en estos chequeos de rutina de forma anual, porque lo podemos diagnosticar de forma temprana y dar tratamiento, porque pensamos, bueno, solo es un poco de grasa en el hígado. No. Los pacientes con hígado graso pueden desarrollar en algún punto de la enfermedad cirrosis e incluso cáncer hepático. Entonces es importante esto. Y recordando, a partir de los 25 o 26 años, una vez al año, ir a hacer estos chequeos. Y en el caso de que, pues bueno, ya haya un padecimiento o un diagnóstico, una enfermedad crónica, pues cada seis meses hay que estar acudiendo. Muy bien, pues bueno, doctora, con esto cerramos las preguntas que teníamos por parte del auditorio. Ya entrando ahora sí a la parte ya de las conclusiones, ya del final del programa de hoy, algunas recomendaciones que tenemos para prevenir, por ejemplo, primero prevenir y vivir con diabetes. ¿Qué podemos o qué puede sugerir o recomendar? Para la prevención, lo he mencionado a lo largo de toda esta plática, cambios de estilo de vida. Mejorar nuestros hábitos siempre va a ser nuestra mejor arma para combatir este tipo de enfermedades. Hay que mejorar la actividad física, debemos de evitar o disminuir al mínimo el consumo de todos estos productos gasificados, todos los refrescos, todos los jugos, tratar de disminuirlos o de plano erradicarlos. Es mejor consumir todo natural, disminuir las grasas, el azúcar y aumentar nuestro consumo de verduras y de frutas. Eso sería como lo principal para poder prevenir y ir a nuestros chequeos anuales. Si ya eres diabético, tienes que hacer énfasis en tus medicamentos. No los podemos suspender, no podemos dejar de tomarlos durante una semana y volverlos a retomar. Y obviamente siempre tenemos que ser conscientes igual de lo que comemos, del ejercicio que tenemos que realizar y de llevar un control estricto, digámoslo así. Muchos pacientes se diagnostican con diabetes, les iniciamos tratamiento y no vuelven hasta dentro de 5 años porque a lo mejor ya se empezaron a sentir mal. No, estas son enfermedades que se tiene que llevar un seguimiento estricto, al menos cada 6 meses, dependiendo de si el paciente está bien controlado o no. Disciplina, ¿no? Hay que disciplinarse en ese sentido. Pues, doctora, ya hemos escuchado lo que nos ha compartido. Si hay alguna inquietud por parte del auditorio, si hay alguna consulta que se quisiera hacer de manera ya específica o personal, ¿cómo se puede hacer? ¿Dónde podemos contactarla? ¿Cómo puede acercarse el público con usted? Ok, yo tengo la consulta en la Torre Médica Santa Lucía, tercer piso, consultorio 302. Ahí se pueden acercar para agendar una cita en un horario de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Igual pueden buscarme y seguirme en mis redes sociales, doctora Fernanda Rendón, Medicina Interna. Ahí también les comparto algo sobre estos temas, diabetes, hipertensión, prevención y algunas otras enfermedades que a lo mejor son un poquito menos conocidas, pero que también existen y hay que saber diagnosticarlas y tratarlas. Muy bien, ¿algún número telefónico? Ahí mismo, digo, pueden hacerlo a través de Facebook, pero ¿hay algún número para citas? Sí, claro, nos pueden comunicar vía WhatsApp o por llamada telefónica al 7471-663208.
Pues, doctora María Fernanda Rendón Bernal, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por compartir esta información con todos nosotros. Recuerde que este espacio está hecho no para sustituir una consulta, no para generar una consulta o recetar algo, sino es para informarle e invitarlo a que prevenga las enfermedades. Y en caso de que ya esté o tenga alguna enfermedad, acercarse a los especialistas. Muchas gracias, doctora. Soy Rodrigo Ferrusca y a nombre de todos los que hacen posible este espacio, agradecerles el honor de su compañía y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregúntale al Especialista.